Chicos, si ustedes quieren ser celosos cuando les próximos videos, simplemente tienen que estar en el video, dejar su hermosísimo like y simplemente tienen que venir a la parte de la sección de los comentarios y poner cualquier comentario, ya que ustedes pueden ver de que yo les respondo a la gran mayoría de todos ustedes. Y si ustedes van a comentar, les puedo mandar un enorme, enorme saludo. Así que ahora sí, prosigamos con el video. ¡Ey! ¿Qué pasa, gamers? Si ven, es un nuevo video, les traigo un nuevo video. Ese es como un nuevo video, chicos. Sí, de una nueva textura para Minecraft Pocket Edition 1.2. ¿What? ¿Por qué dije 1.2? Para una nueva textura para Minecraft Pocket Edition 1.1. Como nosotros sabríamos, nuestros queridísimos desarrolladores en los últimos días nos han estado dando spoilers de que básicamente Minecraft Pocket Edition 1.2 o 1.3 va a tener nuevas texturas. Pero chicos, como nosotros sabríamos, los mod makers y los que crean texturas y este tipo de cosas no tardan mucho, y realmente podríamos ver de que, chicos, acá literalmente el vato ya recreó varias texturas. Hay texturas las cuales no las ha cambiado, literalmente pues todas las puertas no las ha cambiado, pero acá podríamos ver de que los ladrillos sí los cambió. Esto también lo cambió, chicos, pueden ver, no quedó al 100% igual, pero sí un poquito parecido. Esto también lo cambió. El diamante es lo que más cambió, lo más notorio. Podríamos ver la otra puerta, que es una de las puertas en las imágenes que podríamos ver nosotros, de que básicamente son de las cosas las cuales más se modifican. Básicamente, si nosotros podríamos ver acá, es una textura la cual no cambia casi nada. Podríamos ver de que sus bloques literalmente son casi los mismos, cambian relativamente poco, pero muy poco sus texturas. La que más pensaba yo que iba a cambiar era esta, chicos, pero realmente cambia, pero pues no cambia tan al 100%. Realmente ahí ya no hay absolutamente nada, chicos. Son que se descarguen ustedes las nuevas texturas, que básicamente ni siquiera en el mismo juego se han implementado, pero ya están totalmente rondando acá en el internet, porque pues los mod makers y todo el tipo, toda esta gente que hace este tipo de cosas, realmente no pierde el tiempo. Básicamente el link de descarga está acá abajo en la descripción para que se vean y se lo descarguen totalmente gratis. Y por mi parte, eso sería todo. Nos vemos en la próxima. Adiós. Bye.